con respecto a Radio Televisión Española? Bueno, teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones, pues todo parece indicar que van a por una más y que lo que quieren es el control absoluto de Radio Televisión Española a través de ese decreto, ¿no? Desde luego que se quieran elegir 11 consejeros desde el Congreso y 4 en el Senado no parece muy buen comienzo. Creo que es evidente que no pinta bien y que las intenciones son las que nos tememos, el control absoluto de Radio Televisión Española, por si no era suficiente el que ya tenían hasta ahora. La realidad es que Sánchez ha tratado de tomar y de ocupar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y al servicio de su persona. La lista es inagotable. CIS, Radio Televisión Española, Agencia EFE, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Abogacía del Estado, Correos, el Congreso de los Diputados a través de su presidencia, Banco de España, Consejo de Estado, INE, Tribunal de Cuentas, el CNI, Renfe, AENA, Defensor del Pueblo, CNMV, CNMC, y podría seguir, pero me eternizaría y el señor Patxi López no podría dar hoy su rueda de prensa desde esta tribuna. Parece que ahora le toca a la televisión pública de nuestro país, la televisión pública de todos los españoles, y desde luego tenemos un gobierno que dice que va a regenerar los medios y lo primero que hace es controlar el ente público de la televisión española. Eso es censura y eso es control de medios públicos. Y desde luego no van a contar con la colaboración del primer partido de España.